Hola amigos, en este vídeo os enseño cómo duplicar vehículos solos, sin ayuda, matrícula limpia y sin transporte, sino con la cerveza, ¿vale? Lo que tenemos que hacer primero es cambiar la puntería a puntería libre, desde el modo campaña, ¿vale? Desde el modo campaña nos vamos a ajuste, controles y nos ponemos puntería libre. Después creamos una sección por invitación y cuando estemos aquí lo que hay que poner es opciones, ¿vale? Botón Option, Online, Opciones, Animación a pie, ponerlo aquí, Beber is Wafer, ¿vale? Que es la cerveza. Muy importante, ¿eh, amigo? Para que cuando le demos a L3 más R3, como para hacer el saludo, se tome la cerveza, ¿vale? Después, accesibilidad cerrada, muy, muy importante. Entonces, lo que tenemos que tener son las instalaciones, equipado con sala de seguridad o cañón orbital, lo que queráis. Tenemos que tener también búnker, centro de operaciones móviles con plaza de aparcamiento y en su interior un Tesla retro o el vehículo que vayamos a duplicar. Recordad que si queremos duplicar otro vehículo solamente podremos vender el original y quedarnos con la dúplica, como por ejemplo el Deluxo y otros vehículos, ¿vale? Tenemos que tener también club nocturno y en la entrada del club nocturno tener el LG RS Oso que vamos a perder. Tener también, si queréis, garaje B2, B3 lleno de LG RS Oso para luego trasladar las copias del LG Retro. ¿Vale, amigo? Y no olvidaros de comprar cerveza. Lo compraremos aquí. Vamos a la asistenta, fresita aderesa, aperitivo y cerveza a tope, ¿sabes? Le damos un cerveza al X, compramos cerveza a tope. Muy, muy importante. Después, lo que tenemos que tener es alguna preparatoria o golpe. Y nos dirigimos hacia la zona de planificación. Nos situamos en el último escalón. Muy importante, ¿eh? Nos situamos en el último escalón. Aquí. Nos registramos como seguridad. Y ahora lo que hay que hacer, amigos, para la gente que tenga el golpe ya, ¿vale? Que se vea el golpe ahí, lo que hay que hacer es dejamos el botón Option pulsado, ¿vale? Presionado el botón Option, le daremos flechita derecha y soltaremos rápidamente el botón Option. Y os tiene que salir la pantalla esta, ¿vale? Esta, del mapa. Si no sale, pues le dais flechita derecha y muchas veces el botón Option, de manera que consigáis la pantalla esta del mapa, ¿vale? Para la gente que tenga preparatoria como yo, pues nos situamos aquí, le damos flechita a la derecha. Le damos otra flechita a derecha y nos situamos sobre cualquier misión. Por ejemplo, esta, ¿vale? Cadáver postal, cualquier preparatoria. Y lo que tenemos que hacer es, le damos X y muchas veces Option, de manera que consigamos la pantalla esa de la del mapa, ¿vale? En cuanto veamos la pantalla del mapa, pues dejamos ya de dar botón Option, ¿vale, amigo? Venga, le voy a dar X y muchas veces botón Option, muchas veces. No ha salido, no pasa nada, damos al círculo y volvemos hacia atrás. Y repetimos, nos ponemos en el último escalón. Aquí, ¿vale? Miramos la pantalla, flechita a la derecha, nos situamos sobre la misión. X y muchas veces Option. Y ahí, ¿vale? Lo hemos conseguido. Y si nos queda la pantalla en gris congelada, pues tenéis que darle al botón PS y unirse a cualquier amigo que supuestamente tiene la puntería normal. La primera alerta y cancelar la segunda y estaréis desbugueados y volvéis a repetir hasta conseguir esta pantalla. Cuando consigáis esta pantalla, lo que tenemos que hacer es vamos a Online, Criminal Enterprise Pack, damos para atrás con el círculo, 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 vamos a panel táctil, gestión de las instalaciones, pantalla de planificación del golpe. Lo ponemos en no y lo ponemos en sí. Damos círculo, círculo, círculo. Y ahora lo que hay que hacer, amigo, es buscar un amigo, ¿vale? Damos botón PS. Si no tenéis amigos, pues hacedlo desde cualquier comunidad. Pero aquí tenemos a nuestro amigo Muralla, un gran saludito. Y nos unimos a nuestro amigo Muralla, que supuestamente está jugando online y tiene la puntería normal, ¿vale? Vamos a comprobar si está jugando online. Ah, como veis, ahí pone unirse, pues le damos a unirse.
aceptamos la primera y cancelamos la de la puntería. Ahora le damos flechita a la derecha y le damos otra vez flechita a la derecha para situarnos sobre la misión de cargador postal, ¿vale? Y como veis, abajo a la derecha pone iniciar sesión. Iniciar misión, pues le damos a la X y se quedará por tiempo ahí cargando, ¿vale? Se quedará por tiempo cargando. Lo que tenemos que hacer ahora es le damos cruceta abajo, seleccionamos cualquier personaje del campaña, soltamos y pondrá alerta. Cancelamos alerta, la cancelamos y hacemos un muñeco ahí bugueado. Le damos a panel táctil, vamos a gestión de las instalaciones, lo ponemos pantalla planificación del golpe, lo ponemos en no y lo ponemos en sí. Le damos círculo, 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 esperamos a que la pantalla se encienda, esperamos un rato, ¿vale? Ahí está, que la pantalla se encienda y le damos varias veces a cruceta a izquierda, ¿vale? Yo le doy varias veces seguidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sin miedo, ¿vale? Muchas veces sin miedo y nos vamos corriendo hacia la sala de seguridad o cañón orbital. Lo voy a hacer esta vez en la sala de seguridad. El truco que subí anteriormente era con el teletransporte, ¿vale? Y esta vez utilizaremos la cerveza en vez del teletransporte. Le damos flechita a la derecha. ¿Vale? Se sale. Estará invisible. Abrimos el móvil por si acaso. Cerramos el móvil. Y ahora le damos ese botón PS, porque ya tenemos preparado de unirse al amigo de antes. Le damos a unirse. Y muy importante, no acepta alerta, ¿eh, amigo? Ahora no hay que aceptarla, hay que cancelarla, porque no acepta y luego cancela y la de la puntería libre os mandará al campaña. Así que repito, ahora hay que cancelar la primera alerta, la cancelamos del tirón. Le damos al círculo y como veis, ya se ve perfecto, ¿vale? Recordad de tener cerveza, recordad de tener cerveza. Y para salir del centro de instalaciones, simplemente pues damos aquí a Pegasus, ¿vale? Vamos a fijarnos que tengamos para ver cerveza al máximo, perfecto. Pegasus, si tenéis comprado el avión, el helicóptero barato, pues irse con el helicóptero barato. Yo como no tengo, yo tengo el buzo, pues me voy con el buzo. ¿Vale? Le damos y tenemos que dirigirnos hacia el búnker, que recordad que tenemos centro de operaciones móviles con plaza de aparcamiento y energy retro o vehículo que queramos duplicar en su interior. ¿Vale? Como yo me sé dónde está el búnker de memoria, pues me dirijo hacia allí. Pero si vosotros no sabéis dónde está el búnker, pues simplemente para poner el mapa, abrís el móvil, vamos a internet, le dais al botón option y así más o menos podéis guiarse. ¿Veis? Ustedes sois la mancha esta de segurecer y así más o menos vais guiándose, ¿vale? Yo voy derecho, perfecto, cerramos el mapa y continuamos. Muy importante la cerveza, no olvidaros de comprar cerveza, ¿vale, amigos? Utilizar siempre los vehículos de segurecer para trasladarse de un sitio a otro. Nunca solicitar vehículo personal. Y cuidado de no morir. Muy importante, cuidado de no morir. Entramos en el búnker. Nos montamos en el vehículo y aceleramos para sacarlo. Nos bajamos del vehículo y ahora lo que tenemos que hacer es darle a L3 más R3, o sea, los dos joysticks presionados a la vez, como si fuera la acción del saludo, y de esta manera empezará a tomar cerveza. Lo dejamos presionado sin soltar, ¿vale? Los dos joysticks presionados sin soltar. Hasta que tire la cerveza. Cuando tire la cerveza, soltamos y damos otra vez a los dos joysticks presionados. Así todo el tiempo. Cuando tire la cerveza, soltamos y damos otra vez presionado. Todo el tiempo así hasta que el personaje se muera.
apareceremos en el hospital más cercano y ahora lo que tenemos que hacer es comprar cerveza. Así que desde Segurecer solicitamos el helicóptero, ¿vale? O cualquier vehículo de Segurecer y tenemos que irnos hacia una tienda a comprar cerveza. Y compramos cerveza a tope. Y ahora, amigos, nos dirigimos a la entrada del club nocturno. Recordad que en la entrada del club nocturno tenemos un LG RH8, que es el que vamos a perder. Nos montamos en el LG RH8, fijaros la matrícula porque se va a cambiar al LG Retro después, ¿vale? Aceleramos, el vehículo desaparece y ahora pues le daremos L3 más R3 para tomar la cerveza. Una vez muerto, apareceremos en el hospital más cercano. Solicitamos el vehículo de jefe, ¿vale? Vehículo de jefe, por ejemplo, el bus. Y tenemos que comprar cerveza. Recordad de comprar cerveza. Nunca olvidar de comprar cerveza porque es la única manera de salir, ¿vale? Para duplicar. De salir del búnker, de salir del club nocturno para duplicar. Compramos cerveza a tope y nos dirigimos hacia el búnker. Ya con la matrícula. ¿Veis? Ha cambiado por la del LG RH8. Ahora metemos. Aceptamos. El LG Retro original ha ido a la entrada del club nocturno y la copia se queda aquí. ¿Vale, amigo? Ahora, para seguir duplicando. ¿Vale? Metemos cosas, lo sacamos y para seguir duplicando. Lo que hacemos es transportarlo con la misión del este para ir a la ciudad y luego trasladar el vehículo del club nocturno, trasladarlo, ¿vale? Y dejar un RH8 en el club nocturno. Hicimos el móvil. Tardará un rato en caer, ¿vale? Tardará un rato. Vale, amigos, con la misión del este de color verde nos hemos teletransportado aquí, a la ciudad, ¿vale? Que os trae la misión, canceláis la misión, ¿vale? Y ahora lo que hacéis es salimos del apartamento. Y pedimos un LG RH8 de otro garaje. Por ejemplo, del garaje del club nocturno B2, ¿vale? Aquí tengo yo LG RH8, pues pido LG RH8. Nos dirigimos a la entrada del club nocturno. Y metemos el LG RH8 en la entrada al club nocturno. Le damos a aceptar y lo que hará es
trasladar, ¿vale?, el LG Retro al P2 por el LG RH8. ¿Vale? Una vez que estemos aquí, pues nos transportamos otra vez con la misión de Lester, la de color verde. Abrimos el móvil y vamos a la de Lester, la de color verde, para que nos deje otra vez en el apartamento. Y una vez que estemos en el apartamento, ¿vale?, la misión, canceláis la misión, ¿vale? Si no, pues lo que tenemos que hacer es salir del apartamento. Pedimos vehículo de seguro ser, por ejemplo, el bus, ¿vale? Porque ahora tenemos que ir al búnker y ya siempre es lo mismo. Aseguraos de que tenéis cerveza, amigos. Tenéis que asegurarse de que tenéis cerveza. Vamos a comprobar si tenemos cerveza, ¿vale? Voy a pedir primero el bus, vehículo de jefe, el bus. Y vamos a comprobar si tenemos cerveza. Inventario, aperitivo, cerveza. A tope, ¿vale? Muy importante. Si no, pues comprarlo. Nunca olvidarse de comprar cerveza. Y nos dirigimos ahora al búnker para repetir los pasos para duplicar. ¿Vale? Vamos al búnker. Vamos el retro. Y después ya sabéis que tenemos que matarnos con la cerveza. Y ya todo lo mismo, ¿vale, amigo? El bugueo inicial es solamente una vez. El bugueo de las instalaciones una vez. Ya todo lo demás siempre lo mismo. No olvidaros de la cerveza, que es muy importante, y ya está. Pues nada, amigo, y ya siempre lo mismo, ¿vale? Tomamos la cerveza, le damos D3 más R3 hasta que tire la cerveza. Cuando tire la cerveza, soltamos y presionamos otra vez L3 más R3. Y todo el tiempo así, amigo. Luego vamos a Club Nocturno. Sacamos, aceleramos en el LGR, desaparecerá, ¿vale? Perdón, vamos antes a comprar cerveza, no olvidar de comprar cerveza. Compramos cerveza, luego vamos al Club Nocturno. Nos montamos en el LGR aseoso, aceleramos, desaparecerá, tomamos cerveza, se morirá, después otra vez compramos cerveza, ¿vale? Y venimos hacia aquí. Mirad el vídeo de nuevo, para no liarse, ¿vale, amigo? Y recordad que el bugueo inicial solamente es una vez. Pues nada, espero que les guste el vídeo, que se suscribáis, que le deis me gusta, que activéis la campanita de notificaciones, para que esté avisado al momento de los vídeos que subo. Un saludito, amigo, y hasta la próxima. Adiós, amigos.